Así es. Así es. Entonces tenemos otra intervención de las remembranzas de esos esas entrevistas que tuvieron mucho impacto en este año pasado. Cuando decimos año pasado, queremos aclarar que estamos hablando de junio 2013 a mayo 2014. Es el año anterior, el año pasado, para nuestro aniversario. No es enero-diciembre, sino junio a mayo. Eso es un año para nosotros. Entonces, creo que es la doctora, la ginecóloga que estuvo con nosotros. Belkis Mejía. Belkis Mejía. Me gustaría que los muchachos dejen que la teleaudiencia, que es nueva, escuche un poquito de esta entrevista que fue bastante edificante. Una persona que va a aportar mucho a nuestra teleaudiencia. Aquí no viene el que no sabe de lo que vamos a hablar. Bueno. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por invitarme. Así es. Y ya para entrar en materia, les recordamos que... Ustedes no hacen una entrevista a ustedes mismos, porque ustedes tienen mucho conocimiento, ustedes mismos pueden hacer su entrevista un día a ustedes mismos. Educativo. Entonces, haciéndonos como de cuenta que usted está en un aula de la universidad y nos va a dar hoy un taller gratuito de ginecología. Sin que le pague ningún televidente, totalmente gratis, vamos a aprender muchísimo. Y por ejemplo, vamos a comenzar. ¿Cuáles órganos del cuerpo de la mujer son atendidos por lo que es un ginecólogo o ginecóloga? Los órganos externos, genitales externos, que son la vulva, y todo lo que es la constitución de la vulva. Y están los órganos internos, que son el útero, la trompa de Falopio, ovario, toda la parte interna. Perfecto. Sí. Es decir, cuando trajimos en una ocasión anterior al urólogo, todos pensábamos que el urólogo era solo para hombres. Y nos dimos cuenta allí que las mujeres también tienen órganos que tienen que ver con la urología, claro, por el sistema urinario. Pero en el caso de la ginecología no es así, los hombres no tienen nada que buscar en el ginecólogo. Bueno, yo te digo algo, supuestamente, pero la mayoría de los esposos, cuando hay un problema de salud ginecológico, también tenemos que darle cierto tratamiento. Ah. Y sí, de una forma indirecta tienen que ver. Perfecto. Y muchas veces van acompañados, como te dije, y pues se resuelven esos tipos de problemitas. Sí, sí. Doctora, ¿a qué edad una mujer debe empezar? Bueno, eso es relativo, porque inclusive muchas niñas me llevan al consultorio, niñas de meses, de años, pero estamos hablando en el sentido ya cuando una mujer en una edad sexualmente activa, inmediatamente una joven comienza a tener relaciones sexuales, debe chequearse con su ginecólogo, porque comienzan una serie de transformaciones a nivel del cuello de útero. No hay algo estándar, no hay una pauta para decir, bueno, es de 18 a qué sé yo, no. Es que inmediatamente se abre la una paciente a tener relaciones sexuales, ya debe de hacerse su chequeo vaginal. Entonces, en el caso de las niñas que han tenido una primera relación sexual, es decir, lo que llamamos vírgenes, biológicamente hablando, no tiene que ser atendida por un ginecólogo, sino por un pediatra todavía, no importando la edad que tenga. Muchas veces, cuando hay infecciones vaginales, la pediatra chequea y le da su tratamiento. Pero cuando hacen resistencia a algún microorganismo, pues son referidas al ginecólogo o a la ginecóloga. Y no necesariamente es porque ya tengan una vida sexual activa. No, inclusive de meses pueden llegar. Y además de eso también, cuando tienen problemita de mamas, quistes en las mamas, porque no se sabe, o como te dije ahorita, se chequea tanto las mamas como el aparato reproductor. Perfecto. Femenino. Y si yo no tengo ningún problema, es decir, no me duele nada, no tengo ningún síntoma raro, ¿qué tiempo debo visitar al ginecólogo? Cada 6 meses. Ay, o anual. O sea, de 6 meses. Hay libros que dicen que cada 6 meses. Y hay otros que dicen que cada anual. Pero sabemos que las células viven en constante transformación. Y debe de ser cada 6 meses.
mi experiencia y yo aconsejo cada 6 meses. Okay. Bueno, no es tan largo el tiempo ni uno tan va corto. Al salón toda la semana todas las semanas nos arreglamos el pelo exactamente y esperamos mucho. Y esperamos mucho y mira exacto y es principalmente con la salud es lo primero realmente. Claro. Doctora, ¿cuáles son las principales infecciones que pueden afectar la vagina? ¿Qué las origina y cómo podemos hacer? ¿Qué hacer para corregirlas? Eso es un libro de infecciones vaginales, ¿verdad? Pero vamos a resumirla. Las principales infecciones que nosotras tenemos son bacterianas o de hongo y por y también cuando hay una transmisión sexual. Entonces, las más frecuentes son las que tienen las secreciones que son como tipo yogur, como leche cortada, que son las cándidas. También puede aparecer en niñas y ahí es que pues yo asisto a esas niñas también. Me preguntaste que la proporciona la más frecuente. Para corregirlas. Visitar a un ginecostetra, por supuesto. Porque muchas veces van a la farmacia cuando tienen cualquier problemita, por las condiciones económicas o por ser más rápido. Yo quiero tal cosa porque siento tal. O sea, le dicen algo, algunos síntomas, pero no lo dicen completamente en la farmacia. Le indican un óvulo, pero siguen con el mismo problema. Entonces, lo ideal es que acudan a un ginecólogo o a un ginecólogo. Muchas de esas bacterias o hongos, como usted mencionaba, ¿son provocados por el agua o hay algunos otros elementos que puedan provocar esas bacterias que provocan las infecciones? Sí, vemos muchos anuncios de la ropa apretada, se nos orienta un poquito el calor, el sudor, la falta de higiene, como la gandereta, la tricomona, que son enfermedades de transmisión sexual. El virus del papiloma, que ya entra en lo que es lo viral, y herpes, o sea que hay por transmisión sexual, y hay por falta de higiene, y hay por el ambiente en que uno usa las ropas, que son muy apretadas, y eso. Así es, fuera así como de lo que está en el contexto realmente, uh-huh. He escuchado muchas mujeres que para su higiene íntima usan vinagre, esos productos que venden como el emisor. ¿Son aconsejables esos productos para la higienización? Hay jabones que son específicos. Por ejemplo, con mucha frecuencia el jabón de cuava se va a irritar la vulva porque es mucosa del área. Ahora bien, yo aconsejo el uso de jabón de cuava en la área perianal, luego que va y tiene defeca, pues importante que se lave el área, ya sea con un jabón de higiene íntima que tenga un pH de 3.5 y que o del jabón de cuava. ¿Y cuál es la edad promedio que se supone que una mujer tenga su primera menstruación? Bueno, déjame decirte una cosa, que yo he visto niñas de 8, 9 años terminando, o sea, casi cumpliendo los 9 años, que la madre va desesperada. ¡Ay, mira esta niña! Pero la edad promedio es de entre los 12 a 14 años. Muchas se tardan mucho y la ven a los 15, 16 y hasta los 17, pero ya eso es como algo anormal. O tópico o poco frecuente, diremos. Normalmente cuando la niña ve su primera menstruación, ve la primera y tiene algunas irregularidades, fallas, como decimos, sí. Un mes que sí, otro que no, o dura más tiempo de lo normal. Sí. ¿Cuáles son las causas? Eso es porque el ovario no está todavía capacitado, porque es un asunto hormonal. Entonces, cuando los ovarios no responden o no tienen la madurez específica para regularizar ese ciclo menstrual, pues entonces puede tener retraso y algunas veces puede tener un 3 meses falta y luego sí, vuelve. Sí, cuando ya tú ves que una niña dura 2 o 3 meses, pues ya hay que investigarla, hacerle sonografía abdominal
y ver si tiene alguno o quiste de ovario o síndrome de ovario poliquístico, que es cuando los ovarios tienen muchos quistes pequeños, pero son acompañados con otra también con sintomatología, como vello a nivel de la areola de la mama, en el pecho, en la parte, en el la monte de Venus, por encima de la pelvis, que tiene una línea como si fuera lo masculino. O sea, que ya hay otros síntomas que vamos a buscar cuando sucede ese tipo de situación. Doctora, ¿es recomendable? Claro. Algo que me quedó, usted mencionó. Ahí teníamos, señores, a la doctora Berkis Mejía. Este es un tema no solo interesante para las mujeres, también para los hombres, porque los hombres también tienen que saber acerca de lo que son las infecciones, las enfermedades ginecológicas. Así que yo espero que usted, hombre, diga, sí, es verdad, es importante para nosotros. ¿Verdad, muchachos? Claro que sí, eso es. Ustedes tienen que saber, ustedes tienen que estar adelante con eso. Yo estuve escuchando esa vez la entrevista. ¿Y entonces? Y ahora en la repetición también de esta remembranza, a ver, nosotros como hombres tenemos que saber toda la afección y toda la infección y todas las cosas que puede producirse en la parte sentimental de la mujer. La parte íntima. Esa me gustó. Debemos reconocer y saber por qué. Ahí es que está la parte sentimental, Edwin. Bueno, este programa es en vivo, ¿no? Vamos a ver cuál es la explicación que él va a dar de eso. Porque yo tengo una información científica para eso. Señores, estamos hablando de ginecología. Lo arreglo. No lo arregle porque te va a firmar. Vamos a cambiar de tema, señores. Que si lo ponen a arreglarlo, lo bañan más. Miren. Continúa, Verónica. Vamos a ver, señores, los cumpleaños. Y después seguimos comentando estas remembranzas. Josué, vamos a ver quiénes fueron los cumpleaños de Justo a Tiempo para esta semana.